Vamos a extrañar a López Obrador, porque hasta el último momento sabemos que no se quiere reelegir, hasta el momento. Por lo menos eso dijo en la mañanera del 11 de abril del 2022. A ver si cumple, pero bueno. Sería entonces este asunto de la revocación la última vez que veríamos a López Obrador en una boleta. La última vez. Lo vamos a extrañar seguramente. Bueno, fíjense cómo ha sido la vida de López Obrador electoralmente hablando. Cuando fue por Tabasco y perdió, armó un rollo que su marcha y no sé cuánta cosa. Cuando perdió con Calderón por un fraude, que coincido que sí fue fraude, también armó su alboroto. Cuando perdió con Peña fue más sutil, como que no armó tanto rollo. Y ahora que, bueno, cuando ganó en la elección del 2018, no, pues era lo máximo, ¿no? El mejor del mundo. Y ahora que compitió contra él mismo y ganó, de todos modos dice que hay fraude, y de todos modos dice que hay boicot, y de todos modos dice que hay tranzas. Es decir, López Obrador está cómodo perdiendo. Es su mejor manera, porque ganando tiene la responsabilidad de gobernar, tiene la responsabilidad de hacer algo. Hay que recordar que él ganó en otras elecciones, que también hay que recordar, cuando ganó la Ciudad de México, ganó por un pequeño margen y gracias a los chiquitines, gracias a los partidos chiquitines que lo apoyaron. Si no, no gana. En ese entonces, si hubiera competido partido contra partido, pierde. Obviamente cuando gana, no pasa nada. Cuando gana, el árbitro juega muy bien. Cuando pierde, el árbitro juega mal. Pero lo curioso es que ahora que compitió contra él mismo y ganó, también alega. No, la verdad es que no entiendo. Yo creo que sí lo vamos a extrañar. Espero que sí cumpla. Espero que no tenga este rollo de la revocación, no tenga ningún desliz hacia algún tipo de reelección, que obviamente se pueden sacar de la manga tranquilamente, porque ya saben que eso de la ley, y la ley, pues es según la ley, y la ley es lo que yo digo, o sea, lo que dice López Obrador. Como sea, la pregunta es, ¿volverá o no a una boleta?